Buenas tardes. Hola, ¿me ayudarían a dejar compartir mi pantalla? Estás, Fanny. Gracias. Hola doctor, buenos días. ¿Nos escucha? Hola, Toño. Sí, sí se escucha. Perfecto, doctor. Perfecto, yo sí, ya te escucho. Perfecto. Creo que ya estamos todos. Yo creo que estamos listos para empezar. Ok, bien. Muy bien. Están, creo que están todos los residentes de cirugía, ¿verdad? Veo. Sí, ya están todos, Doc. Bien. Listo, cuando quieras empezar, adelante, ¿eh? Perfecto. Buenos días a todos. Vamos a dar el tema de trauma de cuello, columna y médula espinal, coordinado por el doctor Eduardo Callejas.
Es importante conocer esta patología, ya que es una entidad devastadora, tanto física, mental y vocacional, para el paciente y para sus familiares. Esto va a condicionar una pérdida de la autonomía del paciente y también va a tener un involucro de los costos durante lo largo de su vida. Se ha aproximado que los costos de un paciente con trauma medular va desde 1.1 hasta 4.6 millones de dólares por el resto de su vida. Esto es algo considerable. Dentro de la epidemiología se estima que 10.000 nuevos casos de la lesión de médula espinal se reportan cada año. Si bien, mínimo yo pensaba que es una entidad poco común, con esto vemos que es más, tiene una incidencia más de las que esperábamos. En Estados Unidos, entre 180 y 230 mil personas viven con alguna lesión de la médula espinal. Posteriormente veremos que tiene una modalidad bimodal, ya que los picos de edades se van a presentar en dos grupos de edades, en las personas jóvenes y también en los ancianos. Tiene una edad media de 31.7 años y tiene preferencia en hombres con una relación 4-1. Esto se estima porque el género es más propenso a realizar actividades más extremas. El 5% de los pacientes van a estar asociados con una lesión en la columna. Es por esto que en pacientes que ya se diagnostican o tienen una alta sospecha de tener una lesión de un trauma craneoencefálico, siempre se debe descartar alguna lesión concomitante de la columna vertebral. El 25% de estas lesiones de la columna vertebral van a ser de moderadas a severas. Ahora, dentro de la región de la columna, el 55% de las lesiones van a ser en la región cervical, 15% en la región torácica, 15% en la región toracolumbar y solo el 15% también en la región lumbosacra. Entonces podemos ver aquí que va a tener un predominio bastante importante en la región cervical. Como les comentaba, la distribución es bimodal. De 15 a 29 años son pacientes jóvenes. La causa va a ser un traumatismo de alto impacto relacionado con actividades extremas. Y por el otro lado, de la vida, las personas mayores relacionadas con un impacto menor y por las comorbilidades propias que presentan estos pacientes. La mortalidad intrahospitalaria va desde el 4 al 17%, el primer año el 3.8%, el segundo año 1.6% y posteriormente 1.2% por cada año que pase. Ahí, Toño. Sí, Toño, ¿me oyen? Sí. Acuérdate lo que platicábamos ayer de que más que por las comorbilidades que llegan a tener los pacientes mayores de 50 años es por ya los cambios degenerativos que llega a tener su columna. Muchos de ellos ya tienen espondilolistesis, tienen una osteoporosis importante, tienen canal cervical estrecho, hernia de disco, etcétera. Entonces, cualquier caída en esos pacientes que es desde su propia altura puede ser un traumatismo para ellos considerado muy severo, incluso ya la fragilidad capilar, etcétera, y eso nos puede condicionar ya datos de un síndrome medular, pero es más por los cambios ya crónicos a nivel de canal, de columna, vértebras, etcétera, de estructuras, que porque si es diabético hipertenso, que también está relacionado, pero es más por todos los cambios degenerativos que ya tiene. Perfecto, ok. Y dentro de las causas de esta lesión de columna, encontré que el 48% son asociados a accidentes automovilísticos, 17% a caídas, la violencia representa el 5%, y deportes extremos hasta un 17%. Vean aquí, el 66% de los pacientes que no eran estudiantes al momento de lesionarse eran empleados.
A diferencia de un año posterior a su accidente, solo el 17.4% de estos pacientes son empleados. Posteriormente, tiene una tendencia a subir el porcentaje de que sean empleados. Sin embargo, nunca alcanzan la cifra inicial. También encontré que la principal causa o el principal... sí, lesión de la médula es la tetraplejia incompleta. Esto quiere decir que está involucrada en las cuatro extremidades, pero no el 100% de la función motora. La paraplejia incompleta y la paraplejia completa representan el segundo y tercer lugar con un porcentaje bastante similar, y el cuarto, la tetraplejia completa. Es importante mencionar que menos del 1% de los pacientes van a presentar una recuperación neurológica completa al momento de la alta hospitalaria, muy baja. Se sabe que en América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, tiene una prevalencia de tener, o tiene predominio de tener una población más joven que Europa. Entonces, es por eso que se ha asociado a tener un mayor índice de lesiones de columna y médula espinal. Solo para recordar un poco de la anatomía, recordar que existen 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Está compuesto por el cuerpo vertebral, que es la parte anterior que da el principal soporte. Van a estar separados por los discos intervertebrales, fijados tanto anterior como posteriormente por los ligamentos longitudinales. La espina cervical, por su mayor movilidad y exposición, es la más vulnerable, de lo que ya hemos hablado. Y el canal medular es más amplio en las vértebras más superiores. C1 y C2 van a ser más amplias desde el foramen magnum hasta el borde inferior de C2. La tercera parte de estos pacientes que se lesionan van a morir en la escena del accidente por apnea, ya que involucra la inervación diafragmática. Por debajo de C3 el canal es mucho más estrecho. La espina torácica tiene un soporte adicional debido a la parrilla costal, y la unión tóraco-lumbar va a representar el 15% de todas las lesiones de columna. Recordar la anatomía de la médula va a tener esta predisposición, que en la parte anterior se van a localizar las neuronas motoras descendentes. En la parte posterior van a tener predominio de las neuronas sensitivas ascendentes. Y en la parte lateral van a existir las neuronas sensitivas ascendentes. Esto es importante solo recordarlo, ya que próximamente veremos los síndromes medulares y para entender un poco mejor. La decusación de estas neuronas, tanto la parte anterior como la parte posterior de la médula, la decusación va a ser en la base del cerebro. Es por eso que cuando hay una lesión o una lesión hemimedular, la parte que va a estar afectada va a ser la ipsilateral. Sin embargo, la parte lateral de la médula va a tener la decusación en el mismo nivel que entra la médula espinal. Es por esto que cuando hay una lesión en la parte lateral de la médula espinal, se va a ver reflejada en la parte contralateral de la médula espinal. Estos son los principales miotomos, solamente para recordar. Como es en C5, es el flexor del codo, C6, la extensión de la muñeca, C7, la extensión del codo, C8, los flexores de los dedos, T1, los abductores de los dedos, L2, los flexores de la cadera, hasta S1, que son los flexores plantares del tobillo. Aquí también podemos ver los dermatomos. Como C5 es en el área deltoidea, C6 el pulgar, C7 el dedo medio, C8 el dedo meñique, T10 el ombligo,
S1, el borde lateral del pie, S4 y S5, la región perianal. Solo podemos valorar tres tractos de la médula clínicamente, que son estos: el tracto córtico espinal, el espino talámico y el dorsal de la columna. Estos van a tener tanto funciones motoras como funciones sensitivas. Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo es la exploración física para determinar todos estos tractos. Igual aquí una parte importante es recordar que la inervación simpática viaja a través del viaja a través de la médula espinal y que la inervación parasimpática va a viajar fuera de la médula espinal, va a viajar por el nervio vago. Es por esto que cuando tenemos una lesión a nivel de T1 hasta L1, T10, van a poderse también comprometer vísceras como el corazón, teniendo pérdida de la actividad simpática. Entonces, muy importante es la clasificación de ASIA. Es una clasificación universal. Esto es para valorar el grado de la lesión medular. Va a evaluar tanto la inervación motora como la inervación sensitiva. Y como podemos ver en la clasificación, evalúa los dos lados del cuerpo. Si podemos ver la parte sensitiva, va a evaluar desde C2 hasta S5 y puede darse tres clasificaciones. Puede darse la clasificación de cero cuando la sensibilidad está ausente. Le podemos dar un punto cuando la sensibilidad está alterada y le podemos dar dos puntos cuando la sensibilidad está normal. Entonces, si son 28 dermatomas con una puntuación desde el 0 al 2, podemos tener una puntuación total de 56 puntos. Y si pueden observar aquí, la sensibilidad la dividen en dos: la sensibilidad fina y la vibración. Entonces, 56 puntos para cada uno, sumados dan 112 para la sensibilidad. Y así hay que reportarla en cada casilla. Y hasta el final, como podemos ver en el total de los puntos, igual tenemos que poner la suma de los puntos. En cuanto a la sensibilidad, la examinación motora, se van a evaluar 10 miotomos con una escala del 0 al 5. Esta escala la encontramos aquí en la derecha. 0 total parálisis y 5 es la función motora normal. Y también lo tenemos que clasificar aquí, ponerle el número correspondiente y así sumar al final todos los valores que nos salen y con una puntuación máxima de 50 puntos. Si podemos observar en la imagen central, hay unos pequeños puntos dibujados en todo el cuerpo de la persona. Estos puntos van a ser los puntos de mayor sensibilidad en los que se deben de evaluar la función sensitiva del paciente. Esto es lo que les comentaba. La función muscular se va a valorar del 0 a 5, arriba a la izquierda. Abajo tenemos los grados de sensibilidad que se le pueda dar. Y esta clasificación es importante porque uno es una clasificación universal y dos, va posteriormente el paciente, si es que llega a tener rehabilitación, nos va a ayudar mucho a ver qué tanta mejoría clínica tiene el paciente. Dentro de las lesiones las podemos dividir en dos. La lesión primaria, que es la que ocurre en el momento del accidente, la lesión orgánica,
Y la lesión secundaria es la lesión que tiene cualquier tejido. Secundario a edema, isquemia por la compresión de los vasos medulares, y esto va a llevar a hipoperfusión, que esto es lo que podemos prevenir. Aquí es importante que las fracturas de la columna vertebral se van a dividir, se van a describir por el nivel vertebral afectado. O sea, en esta imagen, si podemos ver el cuerpo de C2, que parece un diente, ese sería C2, abajo C3, y donde estaría fracturado es C4. Entonces, la fractura de esa vértebra va a ser C4. Mientras que la lesión neurológica se va a describir por el nivel de la médula espinal en el que emergen las raíces nerviosas. Y aquí una parte importante que se me olvidó mencionarles en la clasificación de Asia es que el nivel de lesión motora va a ser aquella que tenga un puntaje de 3 o menos. Y las manifestaciones clínicas van a depender del nivel y de la cantidad del tejido medular afectado. ¿Por qué se van a morir los pacientes que tienen algún compromiso medular? Los pacientes que tienen una lesión por arriba de C5 van a interrumpir la inervación diafragmática. Estos van a morir por apnea. De hecho, una tercera parte de estos pacientes van a morir antes de que llegue la atención prehospitalaria. Por arriba de T11 van a interrumpir la inervación de los músculos accesorios. Entonces, estos pacientes también van a morir por una dificultad respiratoria. Desde T1 hasta L2 va a haber una afectación simpática, y esto, como ya les había comentado, va a tener repercusiones hemodinámicas, y por el choque neurogénico que hay y por la falta de la inervación simpática del corazón, el cuerpo no va a poder compensar este choque neurogénico. La pérdida de la inervación de los órganos linfáticos secundarios también puede inducir inmunodeficiencia secundaria, como es en el caso del vaso. Esto se conoce como inmunodeficiencia paralítica, que esto lo puede hacer mucho tiempo después también. Hay que diferenciar el choque neurogénico con el choque espinal. El choque neurogénico se refiere a los cambios hemodinámicos que sufre un paciente, como es la pérdida del tono vasomotor, va a haber vasodilatación que le va a condicionar hipotensión, por la pérdida de la inervación simpática de la que hablábamos, va a tener bradicardia, no va a tener un ionotropismo y un cronotropismo suficientes para compensar esta vasodilatación. Es por esto que muchos de estos pacientes no van a responder a volumen y van a ser necesario darles vasopresores y cronotrópicos para contrarrestar este choque neurogénico. En cuanto al choque espinal, se refiere a la pérdida o a la flacidez de los músculos, o sea, la pérdida motora en sí. En esta imagen podemos graficar lo que los había comentado. En este rayito, supongamos que hay una lesión. La inervación parasimpática va a estar mucho por arriba de esta lesión. Entonces, el nervio vago va a estar intacto, por lo que la simpática no va a estar comprometida. Mientras que la lesión simpática, si se produce por abajo de T1, va a estar comprometida. Entonces va a haber un descenso de la inervación parasimpática. Como ya sabemos, la inervación parasimpática es la que da tendencia a la bradicardia y bradipnea. Ahora, el 95% de las lesiones no van a ser completas. Por eso es que lo podemos dividir en síndromes.
Los síndromes o el nivel de compromiso medular va a ser el último nivel detectado de una función motora con una escala de 3 o menos. Y la severidad de este déficit neurológico puede darse con paraplegia o cuadraplegia. Entonces, los síndromes medulares más comunes son estos. El síndrome medular anterior es la más común. Es secundaria a una flexión forzada del cuello. Es el típico paciente que choca y da el latigazo. Tiene compresión de la parte anterior de la columna. Y lo que se va a ver afectada es la función motora. Estos pacientes no van a poder realizar movimientos, pero sí van a tener sensibilidad del nivel de la lesión para abajo. El siguiente es el síndrome medular posterior. Esto es completamente lo opuesto y es por una extensión forzada del cuello. Estos son los pacientes que no tienen el cabezal en su asiento, chocan y el latigazo es para atrás. Y aquí lo que se va a perder es la sensación fina, la vibración y la propiocepción. Hay que recordar que la sensación gruesa viaja también en la parte lateral. Por eso estos pacientes sí pueden tener sensibilidad gruesa desde el nivel de la lesión para abajo. Otro síndrome es el síndrome central, que es cuando en una rotación y extensión forzada, lo que se va a ver afectado es el centro medular. Ahora, las neuronas tienen una disposición de que al centro viajan las neuronas del tren superior y en la parte lateral viajan las neuronas del tren inferior. Entonces, si está afectada el centro de la médula, va a tener predominio por los miembros torácicos que los miembros inferiores. Entonces, estos pacientes tienen más afección en los brazos que en las piernas. Y el síndrome de Brown-Séquard es una hemisección de la médula, va a ser unilateral. Y aquí lo que habíamos recomendado, que la parte anterior y posterior de la médula, la decusación va a ser en la base del cráneo. Por lo tanto, la afección de la parte anterior y posterior va a ser ipsilateral. Mientras que en la parte lateral de la médula, la decusación es justamente cuando entran las fibras nerviosas a la médula, vamos a tener síntomas sensitivos contralaterales. Y les pongo esta. Si la lesión es del lado derecho, el déficit del motor va a ser ipsilateral de S, junto con la sensibilidad fina, vibración y propiocepción, y la alteración térmica y sensación o dolor, sí, sensibilidad gruesa va a ser contralateral. También el síndrome de Caudequina, en donde estos pacientes se dan un sentón, son clásico en patinadores, y se lastiman la caudequina, estos pacientes van a tener dificultad, van a tener una mala inervación del esfínter anal, van a tener retención aguda de orina y van a tener problemas por disfunción sexual. Ahora, las lesiones de la columna vertebral las podemos clasificar en estas. En las fracturas, luxaciones, fracturas, luxación, aquellos pacientes que a pesar de tener un estudio de imagen normal presentan sintomatología y en lesiones penetrantes. Todas estas pueden ser estables o inestables. Y vamos a ver las más frecuentes. Dentro de las lesiones específicas
de la columna cervical podemos ver la luxación atlanto-occipital. Esta es una disrupción cráneo-cervical por una flexión forzada. Estos son los pacientes que se tiran de la alberca y hacen una flexión forzada del cuello. Tienen esta luxación. La mayoría de estos pacientes van a morir, ya que se ven involucradas las funciones respiratorias. Y los que no se mueren van a tienen graves secuelas, como dependencia de ventilatoria y cuadraplegia. Estos pacientes también se han visto en los niños acudidos. La fractura de C1 es el 5% de todas las fracturas cervicales y el 40% de esta fractura va a estar asociado a una fractura de C2. El mecanismo de acción de estas fracturas es por una carga axial. Esta fractura se llama la fractura de Jefferson, donde está involucrado todo el anillo. Perdóname, acuérdate que ahí es la fractura de Jefferson es específicamente cuando tienes una lesión del anillo anterior y el anillo posterior. Digamos que tienes esos cuatro fragmentos. ¿Okay? Para decir que es una Jefferson real, tienes que tener esas características. Ok, tanto anterior como posterior. Uh-huh. Ok. De la subluxación rotatoria C1, esta va a ser más común en niños, es la persistencia de la rotación de la cabeza. Es importante aquí no forzar al paciente, ya que puedas ocasionar mayor daño. También es común en un síndrome que se llama el síndrome de Grissel, que es por una faringoamigdalitis en niños que tienen esta subluxación rotatoria de C1. Eso, bien importante, ténganlo en cuenta. Pacientes pediátricos que lleguen a ver con... Hay un signo que se considera en adultos y en niños que se llama el signo de petirrojo. Cualquier paciente que llegue con una inclinación de la cabeza y ustedes le digan, ponte derecho, te caíste, antecedentes de dormir mal, etcétera, y te dice que no, piensen en un síndrome de Grissel. ¿Okay? En niños siempre piensen eso de una faringoamigdalitis o un absceso, etcétera, que eso puede condicionar esa rotación. En adultos, sí piensen en una luxación uni o bifacetaria. Normalmente son unifacetarias cuando llegan con ese signo de petirrojo. El signo de petirrojo se caracteriza porque la cabeza del paciente va a estar de lado. Como dice Toño, no intenten regresar a un paciente a su posición. ¿Te duele? Sí, ok, te duele muchísimo, no puedes moverlo, tiene limitación de arcos de movilidad. El tratamiento, que, bueno, la parte diagnóstica ahorita la va a comentar Toño, pero es empezar el abordaje diagnóstico y no tratar de regresarlo a una posición normal ni manipularlo para que le puedan tomar radiografías. ¿Sale? Tenerlo en cuenta, porfa, porque sí, lo que les dijo Toño es bien cierto. Muchos de los pacientes que tienen una lesión medular están con una lesión medular incompleta y ya pueden utilizar la clasificación de ASE, la clasificación de Frank, la clasificación, la que ustedes quieran. Pero esos pacientes, pongámoslo así, que tienen una lesión tipo D, que si ustedes lo operan, lo tratan bien, ese paciente puede tener una lesión E, o sea, puede mejorar completamente. Si no lo saben manejar, es más fácil que se disminuya de un D a un B o hasta un A, que pierda completamente la movilidad. Bien, sigue, Toño. Perfecto. Y la fractura del axis, o de C2, este va a representar el 18% de todas las lesiones cervicales. Cuando se fractura, este 60% va a ser en el cuerpo vertebral o en la odontoides. Y el restante va a ser en la fractura de los elementos posteriores. En esta imagen podemos ver la fractura del cuerpo vertebral o del odontoides. Y por último, el área de mayor flexión y extensión del cuello es en C5, en C6. Por eso es que en estos cuerpos vertebrales es más frecuente que se fracture la columna cervical. Más frecuente en C5 y la luxación más frecuente es de C5 a C6. Dentro de las fracturas de la columna torácica, podemos dividirlas. Estas fracturas son más
infrecuentes, ya que tienen mayor estabilidad por la parrilla costal. Cuando se presentan puede ser por encuña o por compresión anterior y por lo generalmente estas estructuras van a ser estables. Puede ser por estallido, por compresión vertical. Pueden ser unas fracturas de Chancy, que ahorita les voy a mostrar una imagen que es una fractura transversal por una hiperflexión de la columna torácica. Estos pacientes son los que se ponen mal el cinturón de seguridad y la parte que va como arriba no se la ponen, solamente se amarran la parte de abajo. Entonces, cuando ahí tienen una hiperflexión forzada de la columna, pueden presentar este tipo de fracturas y las fracturas luxaciones. Esta es la fractura de Chance, una fractura transversal del cuerpo vertebral. Esta, por ejemplo, puede ser una o es una fractura estable. Y las fracturas de la unión toracolumbar van a ser por una hiperflexión y rotación extrema. Y también raras las fracturas lumbares, las lesiones penetrantes y las lesiones cerradas de carótida y arteria vertebral. Esta es una aplicación que ayer comentaba con el doctor. Tú le pones trauma de columna, le pones qué lesión presenta el paciente y te dice si requiere de un tratamiento quirúrgico o puedes manejarlo conservadoramente. Ahora, dentro del manejo general, es muy importante tener la inmovilización de la columna vertebral en todo paciente con potencial de lesión, desde el accidente hasta que descartes alguna lesión de la columna. Hasta una de las cuartas partes de los pacientes que tienen una lesión medular van a ser posteriores al accidente inicial. Esto sí o sí se va a ver involucrado con la mala inmovilización de la columna. La restricción espinal va a ser muy importante. El 20% de las lesiones de la columna va a presentar alguna lesión concomitante en una vértebra no contigua. Es por esto que es muy importante que si tienes alguna lesión en alguna vértebra superior, por ejemplo cervical, sí o sí vas a tener que descartar que no exista compromiso de alguna otra vértebra más abajo, torácica, lumbar. Importante la inmovilización de toda la columna, desde el accidente hasta que hayas descartado alguna lesión de la columna, el collar en rígido, y la movilización que siempre va a ser movilización rígida. Los fluidos, ya, lo que ya habíamos comentado, que sí ayudan, pero a veces no van a ser respondedores de los fluidos por este porque no están perdiendo sangre, es por una vasodilatación y por un cronotropismo y un otropismo inadecuado. Por eso que estos pacientes la mayoría van a requerir vasopresores. Dentro del protocolo para la evaluación inicial, ya lo veremos más adelante, pero muy importante, pues, como ya sabemos, seguir el protocolo del ABCDE. Dentro de la AB, todo paciente que tenga una lesión por arriba de C5 va a necesitar intubación. Si tienes una lesión de C1 a C2, tu capacidad vital va a ser del 5 a 10%. No vas a poder tener una respiración espontánea, vas a necesitar soporte ventilatorio con ventilación mecánica invasiva. En estos pacientes, el reflejo de la tos va a estar ausente. Con una lesión que va de C3 a C6, va a tener una capacidad vital del 20% y estos pacientes también van a tener que necesitar algún apoyo ventilatorio. El reflejo de la tos va a ser débil e inefectiva. Si tienes una lesión de T2, vas a tener una capacidad vital del 30 al 50% y el reflejo de la tos va a ser débil. Mientras que si tienes una lesión por abajo de T5, realmente no tendría por qué comprometer si es que no hubiera alguna otra lesión concomitante. No tendría por qué verse repercutida la función respiratoria. Dentro de la C va a haber una disminución del tono simpático a nivel sistémico. Por eso que va a predominar
la vasodilatación, la bradicardia, la broncoconstricción. Por esto va a ser secundario, va a dar origen al choque neurogénico, va a haber leucogénesis, la piel va a estar seca y en hombres puede haber priapismo. Hay que recordar que el principal choque es el hemorrágico, entonces puede haber dos tipos de choque, tanto en el choque neurogénico como en el choque hemorrágico. El manejo general va a ser la restricción del movimiento de la columna vertebral en una superficie firme y con el collarín en rígido. Los líquidos, ahorita vamos a hablar el uso de medicamentos, específicamente el uso de esteroides y el traslado de estos pacientes a un centro de especializado en el tratamiento del choque neurogénico. En el E es la exposición, tienes que literal voltear al paciente todo el lado, ver toda la columna si es que existe algún dato de alarma que te haría sospechar de alguna lesión de la columna vertebral. Toño, una pregunta aquí, ustedes como residentes de cirugía, ¿cuántos han hecho la TLS? La mayoría, doctor. A partir del R3. Del R1, okay. Nos mandan periódicamente a hacer la TLS. Porque recordarán que uno de los casos, o a quienes ya lo hicieron en el examen, uno de los casos es justamente eso. Una de las cosas que digo, yo soy instructor a TLS, una de las cosas que calificamos es que no den por obvio muchas cosas. O sea, voltear al paciente, tener una buena movilización en bloque, pero siempre revisen la parte de atrás, la espalda. Nunca obvien esa revisión. Ok, doctor. Esta clasificación canadiense nos va a servir para determinar aquellos pacientes que necesitan algún tipo de estudio de imagen, no específicamente de alguna radiografía, sino algún tipo de imagen cervical. En aquellos pacientes que sean mayores de 65 años, que tengan parestesias en las extremidades, o que tengan algún mecanismo, o que su accidente haya sido un mecanismo de acción de alto impacto, se tiene que hacer un estudio de imagen. Y se define como mecanismo peligroso caídas más de un metro o cinco escaleras, si es por un vehículo que haya sido más de 100 kilómetros por hora, o que se haya eyectado el paciente, cualquier accidente en bicicleta también se tendría que hacer algún estudio de imagen. Y esta mnemotecnia Nexus en el ATLS lo determina como para realizar o no algún estudio de imagen, pero también en el MATOX y en algunos otros estudios nos va a servir para determinar el retiro o no del collarín rígido. Entonces, la mnemotecnia es N del déficit neurológico, E de intoxicación, de etilismo, X de las extremidades, U de una historia ineficiente o que no cuadre. Y es más, la parte de que tiene alteración de conciencia no te puede dar datos específicos de qué le pasó o una buena historia clínica. Exacto. Y ese de la desviación de la línea media de la columna. Y la evaluación radiográfica, ya te lo dice hasta el ATLS, que en centros especializados pues obviamente nos va a dar mucho más información. La tomografía, si no está disponible, las radiografías que se deberían de pedir para la columna cervical serían el lateral, el PA y la posición de boca abierta. Siempre tiene que haber un experto para la visualización de las radiografías. No se tiene que retirar el collarín hasta la valoración completa neurológica. Y aquellos pacientes que tienen alguna radiografía o un estudio de imagen normal y persistan con sintomatología como dolor, son candidatos para que se realicen alguna resonancia magnética
para descartar algún tipo de lesión y nunca forzar los movimientos que causen dolor. En cuanto a los estudios de imagen de la columna torácica y lumbar, son las mismas que van a que se van a indicar en, que en la cervical. Las radiografías que están indicadas son la AP y lateral. Bueno, el manejo, el deterioro neurológico que van a tener estos pacientes va a ser progresivo y es importante porque en algunos pacientes va a tener un gran potencial de recuperación de la funcionalidad a largo plazo, que para estos los pacientes las mejoras van a ser muy significativas en cuanto a su calidad de vida. Involucra múltiples etapas de la atención, desde el ámbito hospitalario hasta muchos años después de la lesión, como en la rehabilitación. Y dentro del uso de los esteroides, se ha investigado ya desde muchísimo tiempo si es recomendable o no el uso de metilprednisolona. Este estudio es el estudio más nuevo que incluyó 8 estudios aleatorizados, incluyendo los 3 previos que les presenté, y concluyen que sí tiene un beneficio darles metilprednisolona a aquellos pacientes que hayan cursado con una lesión medular, pero en las primeras 8 horas del accidente. Si no es después de las primeras 8 horas, realmente no van a tener mucha mejoría con el uso de metilprednisolona. Y ahora se demostró que esta mejoría todavía puede ser mejor si llevas este tratamiento hasta 48 horas en aquellos pacientes que le diste el bolo inicial las primeras 8 horas. Y no sé si tengan alguna duda. Algo que quería comentarles, y ya, perdóname, te quedé de mandar el artículo, pero ya lo vi en la noche otra vez. Hay distintos tipos de mecanismos de lesión, y ya lo explicó más o menos Toño, que unos son por contusión directa, y es donde en la tomografía o en la resonancia vamos a empezar a ver cambios en estructuras anatómicas, fracturas vertebrales, luxaciones, etcétera. Y después vienen las cascadas inflamatorias. Se han descrito distintos tipos o distintas fases de tratamiento, distintas fases de la evolución de una lesión medular. Lo ideal siempre es atender al paciente en la fase inmediata, que la fase inmediata es de la hora 0 a las 2 horas. Después viene una fase aguda de las 2 a las 48 horas, que todavía tiene cierto beneficio. El tratamiento aquí lo explicó bastante, bastante bien Toño, pero el tratamiento idóneo es, si es candidato a cirugía, hace una cirugía. Hace una estabilización, una descompresión, etcétera, dentro de las primeras, igual, lo mismo que casi los esteroides, dentro de las primeras 6 horas para tener un beneficio. Y si tienen un paciente con una lesión medular tipo D, ¿okay? Puede evolucionar a una tipo E. Digo, yo me formé parte en un hospital de trauma Magdalena de las Salinas y veíamos mucho de estos pacientes. Cuando el paciente llegaba de manera inmediata y se operaba dentro de las primeras 6 horas, sí se veía una recuperación de movilidad, sensibilidad, etcétera. Eso es si se trata en la fase aguda. Después viene la fase subaguda, que es de los 2 días a las 2 semanas, y ya después de ahí fase intermedia, 2 semanas a 6 meses, y fase crónica, 6 meses en adelante. Entonces, cada una de las etapas tiene ciertas indicaciones para hacer tratamientos específicos. Lo que ahorita que abrió el panel de preguntas, Toño, lo que es más debatido y en urgencias creo que les encanta, y ustedes lo deben ver como residentes que están ahí, a todo paciente, a pesar de que ya lleve más de 24 horas, más de 48 horas, o lleve días con una lesión, lo primero que le ponen es esteroide. Válido, sí, siempre y cuando sea justificado, que lo dijo Toño, que tiene ciertas indicaciones en cuanto a horarios. Los estudios NASIS se han extendido en cuanto a tiempo para ver si a las 24 horas, a las 48 horas funciona. Y se han visto que sí tienen cierta recuperación, o sea, podríamos justificarlo. Pero también dosis tan altas de esteroides, que eso ustedes ya lo deben saber, cuál es el bolo, cuál es la dosis de mantenimiento que se da. Esas dosis también llegan a causar úlceras gástricas, alteraciones un poquito en coagulación. O sea, cuando nosotros hacemos la cirugía, nos sangran más, o hemos tenido sangrados de tubo digestivo en los pacientes. O sea, tiene también ciertos bemoles de ponerle esteroide. Existen otros tratamientos que se han utilizado, gangliósidos, antagonistas de los opiáceos como la naloxona, etcétera, pero la realidad es que ninguno se ha visto que tenga un gran beneficio y se incrementan los costos, que de por sí son costos bastante altos, no se ve un beneficio real de aplicar esos medicamentos.
No sé si tengan alguna duda que quieras resolverle a Toño o le resuelvo yo, sin problema. ¿Duda, chicos? No, Doc. ¿No? ¿Quién de ustedes sabe llenar la escala hacia? Yo nunca lo he llenado. No, ni yo. ¿Alguna vez han visto esa escala en urgencias? No, no, la verdad yo nunca he visto que la usen. El hospital se considera como un hospital de bastante avanzada tecnología. Se debería tener esa escala ahí en urgencias. Cada que llegue un paciente con lesión medular o cada que llegue un paciente, a veces hasta pacientes politraumatizados que tienen una debilidad ya sea en una pierna, se debería utilizar hasta que se descarte que tiene una fractura. Digo, hasta que se descarte que tiene una fractura cervical o una lesión medular. Entonces, sí se debería, digo, eso sí se lo deberían enseñar a ustedes de cómo llenar esa parte. Si llega un paciente y ese paciente pasa mucho aquí, no tiene el recurso para poder atenderse, ustedes con esa hoja podrían dar un resumen clínico completo del paciente, de lo revisamos, tiene una fuerza de 25 puntos a expensas de debilidad de las extremidades inferiores están en cero, etc. Con esa hoja, si se decide trasladar a un instituto de salubridad, a un instituto del IMSS, etc., con esa hoja nosotros ya tenemos como cirujanos de columna o como urgenciólogos ya podemos tener una idea de cómo está el paciente con su valoración inicial y también el aspecto legal a ustedes les sirve, porque ustedes pueden decir, el paciente llegó íntegro, hicimos esta escala, lo mandamos íntegro, y en el traslado la ambulancia pasa algo y llega con debilidad de piernas, yo aquí tengo, o ustedes les mandé esta hoja, esta escala hacia donde dice que sí tenía movilidad, sí tenía sensibilidad, ¿qué pasó? No sé, en el transcurso de la ambulancia. Entonces, aprendan a usar esa escala, es muy sencilla de utilizarla, de hecho en la parte de abajo les aparece el nivel neurológico, si es derecho, izquierdo, una lesión completa, incompleta, y la otra diapositiva que tienes adelante, Toño, ahí viene como el instructivo de cómo llenarla, digo, viene y es una hoja, o sea, literal es como un tríptico, entonces es muy sencilla, aprendanla a usar, y eso con esta simple hoja, del verso y anteverso, pueden ver ustedes qué es lo que tiene el paciente, cómo diagnostican un Brown-Séquard, cómo diagnostican un síndrome de lesión medular completa, etc. Pero esta es la más importante. Estudios diagnósticos que faltaron incluir, todo paciente que tiene una lesión de C1 o C3 siempre deben pedirle una angiotaca por las arterias vertebrales y por la carótida. Es muy probable, tienen hasta un 20-25% de probabilidades de que tenga una lesión arterial y entonces el pronóstico nos cambia en muchos sentidos. ¿Qué más duda, chicos? Entonces, doctor, en todo paciente de trauma, por ejemplo, ¿usted recomendaría que hiciéramos esa escala en urgencias? Si es un trauma de columna y tú ves un déficit neurológico, pero tienes el trauma, sí. Pero, por ejemplo, aunque no tenga un déficit neurológico para documentar que no tenía nada y en dado caso que se traslade y en su recepción en otro hospital empiece con problemas... ¿Te podría servir como un aval? Uno, la practicas tú y la haces más rápido, te serviría como un aval. Y, por ejemplo, allá en Magdalena todos los residentes hacían esta escala y teníamos residentes rotantes de otros hospitales y les enseñamos a hacer esta escala. Paciente que llegaba con una fractura de columna, ¿sabes qué? Hazme su escala de Asia, vamos a ver cómo está. Yo la meto al expediente y ese es mi reporte de cómo está neurológicamente el paciente. Entonces, yo te diría, sí, aunque tu paciente no sea un paciente con una lesión medular completa, incompleta, a lo mejor solamente es una hernia de disco, pero es una hernia masiva que te está causando un síndrome de Caudequina, sí vale la pena reportarlo. Siempre vale la pena reportarlo. Ok, gracias. ¿Qué más dudas? Tú, Toño, ¿alguna duda? No, o sea, tampoco conocía esta escala y lo que platicábamos ayer que sí es bastante importante más porque esos pacientes que también van a rehabilitación se pueden llevar con la escala inicial y también puede ser importante para el seguimiento que les pueden dar en el momento de la rehabilitación. Sí, y... cosa importante, apréndanse las fracturas más frecuentes. Tú mencionaste algunas. Y de esas fracturas, fractura de odontoides del diente del odontoides,
apréndanse como una clasificación, la más utilizada, Anderson Alonso, ¿ok? Entonces, si me dicen a mí, ¿tiene un Anderson de Alonso 1? Ah, ya sé que es de la punta, un Anderson de Alonso tal. Entonces, sí, acuérdense que en medicina la ventaja que tenemos es que por escalas podemos hacer como más universal el lenguaje. Si me dices, ¿tiene una fractura de C2? Te puedo decir, ¿de la punta, del odontoides, del ahorcado? ¿Cuál tipo de fractura? Entonces, eso sí, son fracturas muy sencillas. A lo mejor no aprenderse cuál sería el tratamiento quirúrgico, si le ponen halo chaleco, una tracción, etcétera, pero sí para que ustedes puedan presentar mejor al paciente y tengan como más panorama de si le hago algo, si lo tracciono, lo voy a lastimar. O sea, hay ciertas indicaciones para también hacer tracción o colocación del collarín. El collarín prohibido, y es prohibido poner el collarín blando, ¿vale? El collarín blando no nos ayuda en nada. El collarín blando, nosotros lo decimos que es como una bufanda cara, porque tú te agachas y la puedes aplastar. Si quieres inmovilizar bien un paciente con un, pongámoslo así, ya un paciente con no con lesión medular, un paciente con un esguince cervical grado 3, ¿okay? Que ya tiene síntomas, etcétera, collarín rígido. Y collarín rígido puede ser Philadelphia, que es más rígido que el blando, un Miami J o un Aspen, ¿okay? Que son los que se manejan en el hospital. Pero siempre, siempre usen collarín rígido si es que tienen en su plan poner collarín. Nada de collarín blando. Una pregunta con eso del collarín. Dime. Si llega un paciente que le pusieron un collarín externo y nosotros no somos expertos y vemos de todos modos que está mal colocado o algo, ¿lo dejamos hasta que llegue alguien o tratamos de hacer alguna movilización? No, lo ideal es, si tú te consideras que no eres experto en movilización del paciente, déjalo así. Porque si el paciente viene íntegro, ¿okay? A pesar de que esté el collarín mal puesto y tú lo mueves tantito o lo mueves mal y se te caen los potenciales, se te caen, digamos, las función motora, sensitiva, etc., tú puedes, ahí caes tú en un detalle tanto legal como un poquito ético porque no sabes hacer el procedimiento y lo estás haciendo. Entonces, déjalo ahí hasta que llegue, digamos, el experto en poder ponerlo. Que eso es bien sencillo, eso también se los enseñan en parte de la TLS, cómo poner el collarín, una persona, dos personas, asistido, etc. Pero si no sabes poner el collarín, déjalo ahí. Bien. ¿Qué otra pregunta? Entonces, ¿la dapsona para prevenir lesión medular ya está proscrita? Es un tema, como les decía, es un tema bastante, bastante controversial. La realidad es que todos los antagonistas en específico de los receptores de los opioides se han investigado desde 1980 y hasta la fecha no hay como algún estudio que diga que sí funciona realmente. O sea, se han hecho estudios fase 2, donde se vio si funcionaba y no, y no tiene como mayor beneficio comparado con placebo. Entonces, se puede decir que no. O sea, uno de los últimos estudios fue más o menos en el 2016, que se comparó placebo versus naloxona, y no tuvo mejor beneficio el paciente que recibió la naloxona. Gracias, doctor. ¿Qué más, chicos? ¿No hay más preguntas? Muchas gracias, doctor. No, con gusto, ¿vale? Sí, estudiense. Nos metimos poco en las vías, ¿ok? Vía corticoespinal, espinotalámica, etcétera. Estudien un poquito eso a fondo para que sepan por qué, dónde se decusa, lo que les explicó Toño, dónde se decusa, por qué un paciente con una lesión medular puede tener pérdida de fuerza. Una lesión, por ejemplo, cervical a nivel de C5, C6, el motor puede estar afectado desde C6 hasta abajo. Y sensitivo puede ser desde T1 hacia abajo. ¿Por qué razón? ¿Okay? Entonces, tiene ciertas, no siempre tiene que coincidir el déficit motor con el déficit sensitivo. Entonces, puede tener mejor sensibilidad que mejor función motora. Eso siempre, siempre chéquenlo. Algo que se les quite, y esto previa autorización del paciente siempre, parte importante de la exploración física del paciente lesionado medular es tacto rectal. Okay. Y si tienes sonda o si no tienes sonda, buscar reflejo bulbocavernoso, cremasteriano, etcétera. Pero eso no porque el paciente, digamos, le dé pena, a ustedes les dé pena, siempre, siempre tacto rectal. Okay. El tacto rectal, igual la tele se lo dice, si ustedes ven
un poquito de sangrado en la uretra, ya saben qué tienen que hacer. Si hacen el tacto rectal y ven sangrado, ya saben qué tienen que hacer. Pero siempre, siempre hacer tacto rectal. No omitan la parte de la exploración, ¿vale? Incluso la hoja que les enseñó Toño, esa también dice tacto rectal, músculos profundos, esfínter, cómo se siente, te pone esa parte. Otra cosa que se olvidó comentar un poquito a Toño es, acuérdate que hay sitios donde en esa escala donde se va a poner una NT, que es no valorable, ¿ok? ¿Por qué es, Toño? Ayer lo hablábamos. Sí, en esto que habíamos comentado que le podemos poner desde el 1, desde el 0 al 5 en lo motor o 0, 1, 2 en lo sensitivo, también hay un apartado para ponerle NT que no es un no valorable. Por ejemplo, si en estos pacientes con algún tipo de accidente llega, no sé, una fractura del fémur derecho, no va a ser tan valorable realizar la función motora del miembro pélvico con la fractura. Entonces, en estos casos se pondría una N y una T de no valorable en ese apartado. Igual cuando sumas todos los rubros, por ejemplo, no te va a dar los 50 puntos en totales. Si, por ejemplo, te dan 40, tienes que poner 40 a expensas de qué. Lo puedes poner al ladito, o sea, del NT que no es valorable porque se presentó alguna fractura o algo así. Sí, el ejemplo más claro es un paciente con una fractura de cadera. Va a tener limitada la flexión de cadera. ¿Qué miotomo inerva los flexores de cadera, chicos? Es L2. Pero... Exacto, L2. Entonces, ahí le pones L2, NT, no valorable. ¿Por qué? Fractura de cadera. Entonces, siempre sean muy específicos con su exploración. Revisen de pie a pie al paciente. No, aquí no escatimen en cuanto a tiempo. El paciente medular sí puede empeorar o la realidad es que puede mejorar poco, pero si tienen una cierta mejoría de un paciente que va a estar en silla de ruedas a un paciente que se pueda parar con unas ortes y unas muletas, pues lo ponemos así. ¿Ustedes qué preferían? ¿Estar en silla de ruedas o pararse y caminar, dar unos pasitos, aunque sea con ayuda? Pero creo que todos preferíamos poder movilizarnos. Entonces, sí es un tema, les puedo decir, bastante bonito, ¿okay? Es muy bonito el tema. Es muy fácil la exploración de columna. La columna es muy clínica. Entonces, a veces ni siquiera necesitamos estudios para saber qué es, hasta qué nivel es el que está lastimado, dónde es la lesión, dónde es la probable lesión de sospecha. Pero si estamos en un hospital que tiene los recursos, aprovéchenlos también. Pero no me dejen la clínica de lado. Eso es bien importante, no dejen la clínica de lado. ¿Qué más, Toño? Quedan casi un minuto. No sé si alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Comentaba también lo del tacto rectal, sí se me olvidó comentarles, pero si pueden ver, no sé si ven mi cursor, pero en la parte derecha, casi hasta abajo, igual ahí tienen un cuadrito para ver si tiene presión el esfínter anal. Entonces le pones palomita o touch, también súper importante el tacto rectal. Bien, sí. ¿Qué más duda, chicos? ¿Ninguna más? Bueno, listo. Sí, lean más del tema. En el ABC son pocos los pacientes que llegan con lesiones medulares. La época de lesiones medulares es cuando está lo del parapente. Entonces, ahorita va a estar un poquito restringido, pero sí, lean muchísimo de lesión medular, de las complicaciones, rehabilitación, etcétera. Pacientes que tienen lesión medular les pueden estar haciendo disautonomías. Entonces, no se estresen cuando llegan a ver un paciente así. Muy buena clase, Toño. Hiciste los cambios que te pedí, te lo agradezco. Y pues listo, no sé si quieren algo más. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias. Listo, chicos. Gracias. Perdón, me interrumpí. No, pues cuídense mucho. Cualquier cosa, y si en algún momento quieren que les enseñemos a cómo llenar esa hoja, con gusto, ¿vale? Se pueden acercar a mí, nos ponemos de acuerdo y les enseño cómo llenarla. Muchas gracias, doctor. Pues listo, cuídense mucho. Gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.